soy jubilado municipal hace 32 años. Y estoy prácticamente viviendo en la calle hace 22 años y medio, sin techo, sin prenda, sin lavaje del ser humano. Otra cosa no sé que me puede preguntar, señor periodista. Contame, dormí acá en la terminal ahora, básicamente. Me hago de colchón 5 o 6 cajas de cartón y tengo un nylon que la uso de sábana y descanso 3 o 4 horas y me tengo que retirar, porque esto es público. Es del centro económico, pero es alquilado por el municipio de Cañada de Gómez. También. La pregunta es, ¿vos nunca pudiste con tu jubilación alquilar una piecita? No, señor, la jubilación mía no alcanza para los haberes de pagar un alquiler o el gasto de energía eléctrica o de consumo de alimentación, de gas, todo eso. ¿Una pieza, aunque sea así, alquilada en pensión? No he conseguido en ningún lado, están siempre todas ocupadas. Ah, si es verdad, mentira, no lo sé, porque yo no investigo. ¿Vos hace cuántos años que sos jubilado? 32 años. ¿Y tenés ahora? 68. ¿Que jubilaste antes? Me jubilaron por incapacidad, por insulto de enfermedad, señor. ¿Tenés gastos en medicamentos? ¿Cuáles son tus principales gastos? ¿Alimentación, por supuesto? Mi principal gasto de medicamentos no me acuerdo, porque yo fui empezado a tratar de los 17 años, me operaron a los 18. Estuve dos meses y medio internado por primera vez en el hospital italiano, operado por el doctor, en este momento no recuerdo, fallecido, y después por última vez me llevó mi finado mi padre a Jerich en Buenos Aires, operado por el doctor Fernando Silva. Pero ahora, ¿cuáles son tus gastos además de la ropa, la alimentación y además... El consumo de alimentación. El consumo de alimentación, la ropa... un poco en cada lado. ¿Y medicamentos que vos...? No tomo, señor. ¿No tomás medicamentos? No, señor. Gracias a Dios, ando bien. Bien. ¿Cómo son tus noches? Porque ahora está muy frío, por ejemplo, dormís... Mis noches son de estar acostado acá en la... En el centro económico de la terminal de ónibus que puso la Municipalidad de Cañada de Gómez, con el finado Gerardo Cabezudo, el intendente enterino, duermo en un rincón con 4 o 5 cajas y tapado de sábanas con un nylon ancho y largo, más largo que yo. ¿En la salita que está puertas adentro? Sí, señor. ¿Y el banco lo usás como cama? No, señor, para nada. Únicamente vengo a dormir la siesta sentado. ¿Y dormís en el piso, si no de noche? Tampoco, duermo sentado en el banco. ¿No te acostás? No, señor, si no tengo algo que me proteja el frío, no me acuesto. Me la aguanto vestido como estoy. Por el momento, entonces, vos no tenés ninguna posibilidad de conseguir un techo, algo, alguien que te... Absolutamente para nada. Tengo un amigo, pero tengo que esperar a ver cuándo se ocupa esa casa que me dijo que yo vale y se la cuide. No sé si será este mes, a principio del mes que viene, a mitad del mes que viene, a fin del mes que viene. Estoy en la espera de ella. De ingreso de esa jubilación para vestirme, para almorzar y para estar un poco limpio. A veces me tengo que ir a bañar, a pagar la ducha en la celda que está al frente del parque municipal, para estar un poco más higiénico, no tan mugriento, con olor a transpiración. Por eso, vos cuando cobrás la jubilación ahí tenés mucho y comprometido en cuotas de crédito. Exactamente, y tengo poco ingreso, pero los pocos ingresos los voy cuidando y lo hago estirar lo más que pueda. De otra forma no lo puedo hacer. Si yo tuviera un lugar como un señor me dice, che, venía a cuidarme esto, o que me diga, che, venía al campo, andar a vivir al campo, me cuidaba la casa, yo voy con mucho gusto, no tengo ningún problema. Yo... Le voy a felicitar el favor del señor que necesite que le vaya a cuidar algo, que no se lo lleve otra persona ajena. Porque a mí nunca me gustó ensuciarme la mano. Si yo necesito, pido. Y si no, pregunto, no lo compré. Si tengo para comprar, lo compro. Si no, no lo compro. Nunca me gustó ingresarme con cosas que no son propiedad mía.